Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos y participar de otro de nuestros webinarios. En minutos nada más arrancamos con la temática de hoy en el marco de la Semana de la Biodiversidad para hablar sobre participación y, ciudadana y conservación, diversidad cultural y natural en el Gran Chaco argentino. Quienes estén interesados pueden también ver nuestros webinarios anteriores y suscribirse a nuestro canal para seguirnos con todos los contenidos que vamos desarrollando. Bueno, damos por inicio al webinario del día de hoy y doy la palabra a Daniela Gómez. Hola, bienvenidos al webinario de hoy. Gracias por sumarse. Vamos a estar hablando de participación ciudadana y conservación. Tenemos dos invitados de lujo que nos van a estar compartiendo experiencias en territorios sobre conservación de la diversidad natural y cultural en el Gran Chaco argentino. Antes de presentar a ellos, me presento. Mi nombre es Daniela Gómez. Soy especialista en políticas públicas y coordino un proyecto para la mejora de la implementación de la Ley de Bosques, que tiene un foco particular en la región del Gran Chaco argentino. Esta región la compartimos con Bolivia, con Paraguay y con Brasil, pero nosotros tenemos la mayor extensión y alcanza 11 de nuestras provincias. Hoy por hoy está dentro de los 11 sitios más deforestados a nivel mundial. Esta semana circularon algunas imágenes de la NASA en la que se ve muy bien la comparación en los últimos 20 años, en cómo se fue desmontando, sobre todo la provincia de Salta es la imagen que más circuló. Y bueno, en el marco de, bueno, sabemos que ya perdimos por lo menos 3 millones de hectáreas, que para tener dimensiones como la provincia de Misiones, ante el avance de la actividad agrícola, ganadera y de la extensión urbana. Y bueno, en el marco de este proyecto, facilitamos la creación del compromiso por el Gran Chaco argentino.
que es apoyado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Los invito a conocer la iniciativa entrando a compromisogranchaco.org. Este compromiso tiene una declaratoria que elaboramos en conjunto con varias de las organizaciones, en las que nos pusimos de acuerdo sobre cuáles son los puntos principales que hacen a esta región tan importante en términos sociales, económicos y culturales, a las personas que están ahí y para los habitantes del país. Y bueno, y hacemos un llamado a los gobiernos, tanto nacional como provinciales, sobre todo para que se cumpla la ley de bosques, en particular lo que hace a la actualización de los ordenamientos territoriales de bosques nativos de las provincias, la asignación de los recursos que corresponden para la implementación de la ley, el desarrollo de herramientas de monitoreo y control robustas para controlar el desmonte ilegal. Y también pedimos que se sancionen las normas que faltan, que Argentina todavía no tiene para la conservación de la naturaleza y las poblaciones que están ahí y que necesitan que continúen estos ecosistemas, y ellas tienen que ver con presupuestos mínimos de humedales, áreas protegidas, ordenamiento ambiental del territorio, entre otras. Y bueno, también le pedimos al sector privado que cumpla con la ley, que garantice la trazabilidad de su cadena de valor, que sea libre de deforestación ilegal. Y invitamos también a otras organizaciones de la sociedad civil a que se sumen entrando a la página, que armemos una agenda común de trabajo, y al ciudadano a pie también nos puede apoyar sumando su firma para crear más crítica. Bueno, habiendo dicho esto y antes de darle la palabra a los invitados de hoy, presentarlos, quería comentarles que bueno, va a haber un espacio de preguntas que tienen ahí espacio en el chat, que los chicos del equipo de comunicación van a estar recopilándolas, y aprovecho también para agradecerles a ellos que bueno, hay un montón de laburo atrás que permite que hoy podamos estar haciendo esta actividad. Y bueno, sin más, quiero presentar a la crema de la charla de hoy. Tenemos por un lado a Christian Schneider. No sé si dije bien tu apellido, pero bueno, él es biólogo, es docente de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba, y nos va a estar contando la experiencia de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas de Córdoba, de la naturaleza ACEN. Y por otro lado tenemos a Ricardo Tidi, más conocido como Dardo. Él es físico, vive en el Chaco, tuvo un rol importante en la creación del Parque Nacional El Impenetrable, y nos va a estar contando la experiencia de la Asamblea de Somos Montes Chaco. Así que bueno, no quiero quitar más tiempo y bueno, paso a darle la palabra a Cristian, que va a arrancar. Gracias. Bueno, gracias Daniela, y nada, primero agradecer a los equipos de Fundación Vida Silvestre por la invitación, y también una alegría enorme estarlo compartiendo con Ricardo. Un poco ante los ejes que nos habían propuesto, quería comenzar rescatando algunas ideas de cómo contextualizar por ahí el contar un caso particular. Los ejes estos de diversidad, participación, conservación, contextualizarlos, pero también no solo lo que uno piensa y reflexiona en cada uno de ellos, sino también en diversas escalas de apreciación. Recordar de que no siempre todo lo que observamos se ve de la misma forma si puntualizamos o enfocamos en algo, o si lo vemos en otra dimensión, en otro contexto aún mayor con lo que se está relacionando. Y pensarlo no solo con las escalas, sino también con las estrategias. Esto es, ¿qué queremos hacer con respecto a la diversidad, la participación, la conservación? Sino también cómo lo queremos hacer. Entonces, en todo el recorrido por ahí de lo que quiero compartir, creo que estos dos ejes se van a estar constantemente mencionando, aunque no sea explícitamente. Pensar en la diversidad, más allá de lo que generalmente es la biodiversidad y este sistema natural y todos sus elementos y todas sus interacciones, las múltiples formas en estas escalas que mencionaba de apreciarlo, de describirlo y de entenderla, sumar una perspectiva que no es nueva, pero,
pero sí en función de abordar el eje participación, reconocer la diversidad natural en conjunto con la social, en conjunto con la cultural, y un sinfín más de diversidades que explícitamente tenemos que mencionar, que contener, que abordar, si pensamos también en jóvenes, en niños, en minorías, en cuestiones de género, etc. Hay muchísimas más diversidades, tratando de, con palabras y de ahí trasladar a los hechos, esto de ver la integralidad de una diversidad mayor. Ahí se me fue la presentación. La idea es también pensar esa diversidad en un contexto de un concepto integral de ambiente, de un concepto que involucre esas diversidades en función de estar pensando y reflexionando amenazas, problemáticas y conflictos sobre ella, ¿no? Y pensar la participación en función de esta diversidad entendida como diferencias, ¿no? Somos personas, un universo enorme cada uno de nosotros y nosotras. Pensar en los grupos en los cuales nos organizamos, en los grupos con los que nos relacionamos, y las diferentes visiones, intereses, necesidades, idearios e ideologías, y por lo cual también pensar una diversidad de política, ¿no? que estamos abordando en lo social y en lo cultural. Y que ese universo enorme de diferencias a diferentes escalas tiene que ver con esto que venimos un poco a dialogar de la participación. Pensar que esas diversidades y esos actores de estas diversidades debemos conocerlos, debemos entenderlos, incorporarlos en los procesos no solo de diagnóstico, no solo de descripción de lo que nos ocurre, sino también los procesos de decisión de política pública. Y pensando a la conservación entonces, más allá de que la conservación es una ciencia, una biología, la biología de la conservación como ámbito de generación del conocimiento al respecto de estas diversidades, pero también promoviendo lo que es el ámbito de la política pública en conservación, la política gubernamental que debe velar por lo que ocurre en la conservación, pensando en que yo la reflexiono como finalmente acciones en la protección y el uso sustentable del ambiente en función de responder a las problemáticas y conflictos, ¿no? Y en función de pensar la participación como algo central en esto de abordar acciones en la conservación, traigo a colación un caso en el cual estamos involucrados desde ACEN, en una red de organizaciones que es la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de las Sierras Chicas, organizaciones ambientales, culturales y sociales, de esa zona que está marcada en el mapa, muy próxima a la capital de Córdoba, pero que involucra un sinfín, un número más de localidades que vamos a mencionar, en función de una política pública que queremos construir, de algo que no está formalizado en un instrumento legal, en un instrumento institucional, pero que queremos que ocurra desde el territorio hacia esa institucionalización, que es esta figura de corredor, esta figura de gestión ambiental territorial de un corredor. Nosotros, en función de un proceso participativo que vamos a contar algunos elementos más, definimos un concepto propio de corredor muy similar con elementos a los que conocemos en el ámbito de las áreas protegidas, lo que significa una figura de gestión territorial que excede el ámbito de las áreas protegidas, pero que está muy relacionado con ellas. Nosotros lo definimos como un proceso de gestión para la conectividad de áreas naturales a través de un ordenamiento técnico-político participativo con esa cualidad de las actividades y usos que en ellas se realizan. Tiene como objetivo la conservación del ambiente, pero también a la vez sostener la calidad de vida de las personas que viven en el territorio, haciendo el mejor uso, el uso más adecuado del mismo, ¿no? Pensando que en Córdoba hay dos corredores ya existentes, vemos ahí en ese mapa unas áreas muy, muy claras, muy claritas al oeste de Córdoba y al sur de Córdoba, son dos corredores del tipo denominado biogeográfico, son enormes, 1.300.000 hectáreas, 650.000 hectáreas, son figuras que tienen 17 años de creadas, institucionalizadas por decreto, pero que no están funcionando, no están siendo implementadas, promueve convenios de conservación con propietarios privados, y de esos dos corredores, de esas dos superficies, solo hay uno en 17 años concretado. La siguiente.
El corredor Sierras Chicas como territorio abarca aproximadamente un poco más de 100.000 hectáreas, es pequeño para lo que en general son las figuras de corredores, es la vertiente oriental de lo que es el cordón de las Sierras Chicas, muy próximo a la ciudad de Córdoba, tiene 64 kilómetros aproximadamente de norte a sur, como verán es un poco la forma que vamos conociendo, y las problemáticas y amenazas no dejan de escapar a los usuales, de nuestra diversidad natural, de nuestra diversidad social y cultural, de nuestras problemáticas y conflictos usuales, pero en un contexto más rural próximo a las ciudades, eso que a veces denominamos como lo rural urbano. Tenemos deforestación, tenemos incendios, tenemos invasión de especies exóticas, tenemos un conflicto muy grande con respecto a lo que significa la problemática de inundaciones y crisis hídricas. Tenemos en pocos años los dos extremos, o no tenemos agua, o el agua nos tapa y hasta provoca la enorme tragedia de víctimas humanas. Procesos de contaminación, basurales a cielo abierto y una cantidad de actividades de alto impacto que no tienen un control efectivo y fundamentalmente asociadas a la urbanización y el negocio inmobiliario, que de esas localidades y de hecho de este gran Córdoba, de este territorio circundante a la ciudad de Córdoba, va avanzando hacia estos territorios rurales y naturales. La próxima. Y en este corredor, tenemos también la oportunidad de, más allá de conectar áreas naturales en el sentido de ecosistemas, de lo que tenemos de bosque nativo, aproximadamente de esas 100.000 hectáreas, 76.000 son de bosque nativo, arbustales, bosque en diferentes condiciones, hay 16 áreas protegidas que no ocupan esas 76.000 hectáreas, hay 50.000 hectáreas de diferentes figuras municipales, una provincial, dos nacionales, que existen en este territorio, pero que tienen un nivel de implementación bastante, bastante bajo. No, en general no tienen guardaparques, no hay planificación, no hay presupuesto. Algunas pocas municipales son las que están más implementadas, la provincial y algunas acciones particulares puntuales en las dos áreas protegidas nacionales. Pero hay un foco de estas figuras de gestión territorial de corredores, hay un foco muy importante en que esas áreas protegidas sean una expresión prioritaria de una política pública territorial al respecto de estas problemáticas. La próxima. Y en función de esta idea de ir formalizando un corredor, que por lo menos desde la coordinadora, esta red de organizaciones, que es uno de los actores que viene promoviéndolo desde hace aproximadamente 7 años, lo que decimos que el corredor existen estas áreas protegidas, existe el bosque nativo, existe una diversidad social y cultural de estas localidades asociadas a ese vivir en el ecosistema del bosque serrano. Y por lo cual queremos institucionalizar o formalizar una política pública que aborde soluciones a esas problemáticas. Hay una construcción multiactoral, gradual, pero que queremos que sea participativa de esa diversidad social, de esa diversidad de visiones, de necesidades, de intereses, de idearios, ¿no? Y en función de ese proceso de formalización, hay una figura que se fue conformando de un grupo impulsor, tratando entonces que se inicie y se dé esa construcción gradual de esa política pública, compartido este grupo institucional con la Dirección Regional Centro de la Administración de Parques Nacionales, una oficina técnica de Parques Nacionales que se encuentra en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, junto con la Secretaría de Ambiente, como un actor, otro actor gubernamental fundamental en este inicio, en función no solo de su responsabilidad con una de las áreas protegidas, sino también en lo que significa todo el ámbito circundante que no está dentro de las jurisdicciones municipales y comunales, que son los otros actores que queremos ir incorporando dentro de lo que tiene que ser una mesa de trabajo de decisión de las políticas públicas, pero con esta cualidad, con esta visión, con esta mirada de la participación ciudadana. Ese mapa que veíamos antes, ese límite y de hecho información que se ha estado generando al respecto de lo que ocurre en este territorio, se ha ido dando en función de una cantidad de actividades de talleres que se han ido realizando. Hay 4 talleres fundamentales más masivos que se fueron organizando desde el año 2015. El segundo de ellos fue para decidir cuáles son los valores de conservación, qué es lo más importante en el patrimonio natural y cultural que tenemos que tomar como prioritario para decidir
protegerlo, conservarlo o usarlo de una manera que no pongamos en riesgo su existencia. Y de ese taller que participaron 43 organizaciones, es decir, la coordinadora no es la única red de organizaciones ni confluyen todas las organizaciones allí, sino que es solo una expresión de un grupo de algunas organizaciones. En ese taller con 43 organizaciones decidimos cuáles eran los valores de conservación prioritarios y en función de ellos, en función de decidir cuáles eran los de muy alta importancia y alta importancia, fuimos delimitando y fuimos construyendo unos límites iniciales, un área inicial de interés para que se formalice este corredor. Y un tercero de estos cuatro tuvo la participación de 69 organizaciones gubernamentales, civiles, sociales, abordando justamente el diagnóstico de lo que sucedía y lo que queremos que suceda en estas áreas protegidas que le llamamos un eje vertebral o vertebrador del corredor, ¿no? Hay posicionamientos de todo tipo y diferentes formas de participación que no hemos todavía implementado, pero que nos lleva hasta incluso a pensar las formas, a discutir y reflexionar cómo es que podemos avanzar en este proceso participativo, porque la participación puede ser entendida de muchísimas formas. De hecho, en estos eventos hubo una prioridad de participación social de aquellos actores que en general son las comunidades afectadas por estas problemáticas y por estos conflictos. En general hay actores que están relacionados al territorio, que están relacionados a los conflictos, pero que son los que afectan. En general son actores que ejercen un poder económico o ejercen una influencia política marcada, que hay una asimetría, hay una asimetría de posibilidades con respecto al resto de la comunidad en poder entonces acceder a opinar, acceder a poner y visibilizar, poner en discusión y en cuestión lo que nos ocurre en los territorios y poder decidir qué es lo que necesitamos que ocurra. Hay una simetría en esa fuerza, en esa influencia, en ese poder económico y político, y por lo cual hay una prioridad de ir avanzando en dar voz, en dar visibilidad a esta comunidad, a esta diversidad social, cultural, política, para poder avanzar en este proceso participativo. Vuelvo a insistir, la participación puede ser entendida de muchas formas y ejercida de muchas formas. De hecho, se puede dar participación simplemente para poder validar decisiones gubernamentales que pueden estar mucho más relacionadas con estas influencias de un poder económico o de un poder empresarial, de grupos o actores empresariales, en detrimento de lo que puede ser un proceso participativo en el cual haya una igualdad de oportunidad, una igualdad de participación de voces e intereses para que se den las decisiones que mayoritariamente, ¿no?, y en función de responder a estos grupos de afectados o minorías, puedan entonces convertirse en una política pública para el corredor. Pensando también, la próxima, pensando también de que, como dijimos, en este territorio de Sierras Chicas tenemos una gran porción de bosque nativo y las decisiones de lo que ocurre con ese bosque nativo están muy relacionadas también con procesos de ordenamiento territorial mayores, de mayor escala, que los regionales, como el caso de las Sierras Chicas. Se relaciona con lo que es la implementación de la ley de bosques, los ordenamientos territoriales de bosque nativo que se dan a nivel provincial, y estas zonas rojas, amarillas y verdes, en función de decidir en zonas rojas cuáles son los valores de la biodiversidad relacionados con el bosque nativo que debemos proteger, que no debemos perder, aquellos que en una zona amarilla que queremos que se conserven, que se sostengan, pero permitir algún tipo de uso o algún tipo de relación con respecto a la comunidad dependiendo de su vida cotidiana de ellos. Y por lo cual,
se da de que en esta región hay comunidad viviendo en el bosque, hay comunidad viviendo en las zonas rojas, viviendo en las zonas amarillas, porque, como les decía, estos 76.000 hectáreas de bosque nativo, o este bosque nativo que encontramos en esta región, está muy cercana, está en esos bordes de las diferentes localidades de Sierras Chicas. Hay aproximadamente 250.000 hectáreas, en esta, perdón, personas, habitantes en estas localidades, sin mencionar o sin olvidar de que está en el borde de la ciudad de Córdoba, segunda ciudad del país, con 1.250.000 personas. Y por lo cual, en una publicación que hicimos con Natalia De Luca, con Melina Dazzano, compartiendo espacio en lo que es la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, ya una red mucho más grande a nivel provincial de organizaciones involucradas puntualmente en tratar de obtener, llegar, y que se dé un proceso participativo de decisión de lo que va a ocurrir con la actualización del ordenamiento territorial, pero con, al fin y al cabo, con las decisiones sobre el bosque nativo. Nosotros escribíamos lo siguiente, ¿no? Y que tiene mucha relación con lo que nos ocurre en Sierras Chicas. Es así que el bosque se conserva en zona roja, ¿no? Idealmente, donde la comunidad y el sentido de pertenencia y dependencia del monte está presente. Y de estos sentidos viene la comprensión de la necesidad de la participación ciudadana. La comunidad no solo necesita contar su historia de primera voz, sino tener voz en la decisión de cómo desarrollar su vida, de cómo sostener la vida del o en el monte, de cómo entender otros modos de vida y desarrollo, ¿no? Pensando en que ese es el proceso que estamos queriendo traccionar de política pública de abajo hacia arriba en función de un proceso participativo comunitario. El bosque, deshabitado de sentidos comunitarios y sociales o de políticas territoriales claras y concretas que no se cuida, se convierte en una tierra para la especulación. Sectores de bosque nativo que no estamos viendo, que no estamos mirando, o que vamos a dejar deshabitados de estos sentidos de importancia o de interdependencia, son las tierras que en este momento son las que echa el ojo el mercado inmobiliario, echa el ojo la urbanización, en estos modelos de hasta incluso urbanizaciones de countries o ciudades campos, ¿no? En las regiones serranas del centro y oeste provincial, donde la especulación inmobiliaria se traduce en grandes infraestructuras, hasta incluso viales, y urbanizaciones que transforman bosque y cuencas en nuevas ciudades campo, de barrios cerrados y pavimento, nos estamos condenando a perder los bienes naturales comunes a toda la sociedad, comunes a la comunidad que los habita, que luego demandaremos: el bosque, el paisaje, la estabilidad climática, el agua, el acceso al agua cotidiana. Posiblemente estamos confundiendo el poblar naturalmente, por decirlo de alguna forma, convivir con la naturaleza en sus pautas y equilibrios, con una urbanización naturalizada. Trasladamos directamente las comodidades que queremos o que nos acostumbramos a tener de la ciudad al ámbito rural natural. Quizás confundimos el habitar de sentidos, el espacio natural, con civilizar todo entorno. Y en una de las charlas que teníamos, pensando en los diálogos que queríamos disparar, que queríamos ir compartiendo, ¿no? En procesos concretos, como puede ser este el Corredor Sierras Chicas, pero también en lo que significa esas escalas de lo colectivo, también en lo individual, un poco queríamos reflexionar también de cuáles son los roles de nosotros como profesionales, pero nosotros también como habitantes de esos espacios, ¿no? La próxima. Y hacer un salto también enorme de escala, porque me interesó, más allá de autores latinoamericanos, que hasta incluso desde la ecología política traducen muy bien el contexto de un marco teórico de pensamiento de lo que nos sucede en territorios latinoamericanos, argentinos, cordobeses, ¿no? Y en función de pensar y reflexionar cuál es la alternativa a todo lo que nos está sucediendo, me interesó pegar un salto de escala enorme y traer a colación una nota de un autor inglés, de John Vidal, que en realidad es periodista, es un comunicador, editor de lo que es la sección ambiental de este periódico The Guardian,
Y en una discusión que hubo el año pasado, que supongo que se sigue sosteniendo, no solo a nivel de comunicación del periodismo, sino a nivel de quienes están publicando, quienes están generando conocimiento académico y quienes están accionando en este gran ámbito que mencionábamos como un eje de la charla de la conservación, ¿no? Y empezaron a discutir, tanto en publicaciones como en medios periodísticos, por qué es que continuábamos década tras década con las mismas problemáticas, por qué es que continuamos con las mismas faltas de soluciones, más allá obviamente de todas las herramientas que tenemos de diagnóstico, de lo que puede estar entonces finalmente ocurriendo con si hay voluntad política o no de abordar estas problemáticas, de dar las soluciones realmente y encontrar otros modelos de vida y de desarrollo y de economía, ¿no? Que quizás entonces falta participación para realmente pensarlo y que esos procesos sean genuinos. John Vidal planteaba los roles personales, ¿no? En función de quienes estaban discutiendo al respecto de la poca eficiencia que finalmente tenía, dos discursos analizaban el discurso de la conservación entendida como el derecho a la existencia de la vida, que desde hace muchas décadas se comunicaba como uno de los ejes fundamentales para generar acciones en conservación, y una idea más actual que es el valorar la biodiversidad en función de su uso, de su necesidad de producir en función de esos bienes naturales, de esos servicios ecosistémicos, y si eso realmente era un discurso, era un abordaje que realmente estaba ayudando en algo a que las acciones en conservación fueran efectivas, y las ponían en duda, y es la discusión que abordaba John Vidal. Y decía, para cerrar la nota, la conservación puede ser organizada y profesional, pero esto no se está dando a expensas de la creatividad y la pasión que atrajeron a muchos al mundo de la conservación en primer lugar. Los conservacionistas, interpelando ya el rol de un gran grupo de actores técnicos, ¿no? pero también ciudadanos y ciudadanas, tienen que tomar algunas decisiones. ¿Deberíamos continuar por el camino de la profesionalización? ¿O nuestras computadoras portátiles y acostarnos en las calles, un poco ya haciendo una metáfora de lo que significa salir al espacio público, otra forma de participación, salir a evidenciar, a visibilizar y a que quede claro en el espacio público como un espacio, un territorio claro de disputa política, y entonces decir, no, finalmente esta urgencia y esta poca efectividad que tenemos en la conservación, quizás finalmente deberíamos cambiar nuestro rol, ¿no? Y dice, para cerrar, John Vidal, el mundo necesita conservacionistas organizados, calificados y profesionales, pero también necesita que se mantengan en contacto con la autenticidad y la energía de los grupos de protestas, y que nunca olviden que su razón de ser es el cambio, la transformación, no la conformidad, ¿no? Vuelvo a insistir, tratando John Vidal, este autor, y yo lo rescataba, tratando de interpelarlos a nosotros mismos en el mundo de esto de proponer figuras de gestión, proponer quizás esta institucionalización de lo que significa las soluciones traídas desde la política pública gubernamental, quizás pensándolas de que la alternativa es que los procesos de participación sean genuinos, sean diseñados en función de esta diversidad que deberíamos contemplar, ¿no? Cultural, social, etaria, de género, ideológica, y que en función de procesos que realmente sean pertinentes a lo que estamos necesitando que ocurra con respecto a las problemáticas, quizás esa sea la alternativa desde lo profesional, desde lo académico y desde nuestro activismo, sea finalmente la posibilidad de transformación. Bueno, muchas gracias, Cristian. Creo que ahora entonces podemos pasar a ti y después vemos si pasamos a las preguntas del público o nos da tiempo para hacer alguna charla entre los dos. Adelante, Dardo, nomás. Ahí está. Gracias, Daniela, y gracias a todo el equipo que organizó este webinar. Aprovecho para saludar varios de los compañeros de Somos Monte, que sé que nos están mirando en este momento, y para hacer un, decimos, reconectarnos un poco a lo que decía Cristian,
que entre paréntesis, siempre con Cristian nos conocemos hace años y me resulta difícil después de que él con tanta claridad y detalle ha elencado los problemas, bajar un poco el nivel de la charla y volver al nivel, decimos, en que nos encontramos, que es el nivel más básico, si quieres, acá en Chaco, de organizarnos entre distintos actores. Pero me reengancho con algo que él dijo: ¿deberíamos dejar nuestra computadora e ir a la calle? Sí, más vale, toda la vida. No solo ir a la calle, sino que volver al monte posiblemente también. No de casualidad, ahora yo hice la elección de estar acá en el jardín afuera de casa, en realidad me estoy muriendo de frío, digo la verdad, pero aprovecho porque tenemos que reengancharnos con los espacios. Él lo dijo bien, todos los espacios vaciados, metafóricamente o realmente, materialmente hablando, todos los espacios a los que nosotros renunciamos, alguien más lo ocupa, sea para especulación inmobiliaria, sea para hacer actividades legales o ilegales, pero lo perdemos. Y hay gente que todo esto lo sabe, y lo sabe desde, diría, cientos de años, que son las comunidades que en estos bosques viven, que se han visto despojadas durante estos 5 siglos de su mismo territorio, ¿no? Que son mucho más allá que simples superficies, son las casas, son los lugares donde siempre han vivido, son los lugares de la memoria, así de que hablaremos más adelante. Aprovecho para introducir un poco qué es Somos Monte. Somos Monte se ha conformado en el 2019, tiene un año y medio más o menos, después de una, llamamos la tentativa por parte de la Dirección de Bosque del Chaco de actualizar el ordenamiento territorial de bosque nativo, cosa que es previsto por la ley de bosque. Cada 5 años se debería actualizar el ordenamiento territorial, y que prevé la participación de toda la ciudadanía en cuanto afecta a toda la ciudadanía. Bueno, durante la primera asamblea, durante la primera reunión, taller participativo, nos dimos cuenta que no se estaban cumpliendo con algunas, presupuesto básico de la participación. Entre otros aspectos, el primer taller fue en una ciudad que es Pampa del Infierno, que está muy lejos de Resistencia, en general es una de las ciudades menos conectadas con el resto del Chaco, pero había otro aspecto, en general no había mucha participación de los sectores campesinos, de los sectores indígenas, éramos técnicos, ¿no? Como sabe pasar en estas situaciones. Entonces de ahí empezamos a armar en Resistencia, sí, un espacio donde la idea era informar a la ciudadanía sobre la ley de bosque, porque uno de los problemas principales de la ley de bosque es que nadie sabe qué es. Nosotros mismos, cuando en el 2015 empezamos a trabajar sobre la temática, empezamos entre un grupo de personas que vivía en Castelli, otros estábamos en el Impenetrable, otros en Resistencia, algunos eran de afuera de la provincia, a interesarnos porque veíamos los camiones, ¿no? Que los camiones en realidad es la punta del iceberg de lo que es el desmonte, empezamos a preguntarnos qué es la ley de bosque. Entonces nos informamos sobre lo que es la ley de bosque y a medida que nos informábamos, tratábamos de informarnos. Entonces ven en esta imagen algunos de los talleres que se han organizado para explicar a la gente, sea en las escuelas rurales o escuelas acá de Resistencia, sea en biblioteca pública, en todos los espacios donde nos han ofrecido de estar y hemos podido estar, de explicar de qué se trata la ley de bosque. Esto es el primer paso, porque si no explicamos que existe, si la gente la ignora, no sabe que existe una ley de bosque, es muy difícil que puedan participar, ¿no? Por ahí pasamos a la segunda, exactamente, ¿no? Acá vemos este dibujo que era una parte de la presentación, la actualización del OTBN, porque justamente no es que no nos oponemos a la actualización del OTBN, lo que sí pedíamos es que haya verdadera participación, ¿no? Es que, como decía Cristian, es muy complejo decir qué es la participación, pero también dentro de todo sencillo, o sea, hacer las cosas a puerta abierta, ¿me entendés? Esto es el primer paso, informar, hacer las cosas a puerta abierta, esto es el primer paso. Después empezamos varias acciones acá en Resistencia.
Lo primero fue juntarnos. Nosotros en la asamblea de Somos Monte nos juntábamos hasta hace poco, hasta cuando empezó la cuarentena, que un poco nos cortó esta posibilidad, cada semana, después cada dos semanas, decimos. Pero de forma de mantener un contacto entre todos los actores, porque adentro de Somos Monte hay una variedad de actores que van justamente de partido político, comunidades, la que lleguen a participar. Nosotros tratamos de garantizar esta participación, pero ya el hecho de estar en resistencia un poco nos corta, entonces de vez en cuando hemos ido a territorio posiblemente para hablar con los actores que están allá y tenemos, decimos, organizaciones que hacen de puente porque están en el territorio del impenetrable también y nos vienen comunicando y hay un poco de todo, hay técnicos, hay antropólogos, hay gente común de resistencia que no aguanta más el desmonte que está pasando. Y esta variedad es importantísima garantizarla. Tratamos de que sea horizontal, decimos, todo el tiempo. Y empezamos a hacer, por ejemplo, si volvemos un segundo atrás, empezamos, por ejemplo, a hacer flyers para distribuirlo acá en la calle peatonales, donde la gente va a hacer shopping y en general en la plaza de resistencia para que se den cuenta. Esto, por ejemplo, es un flyer que ven donde se ve cómo avanzó el desmonte del 1980 hasta hoy. En blanco ven la zona que sería monte, en negro ven el desmonte que avanza y la verdad que es impresionante, cómo se está, avanzando. Y tratamos siempre de también hacer presencia en los diarios, artículos de diario. De vez en cuando nos venían los periodistas a preguntar, de vez en cuando nosotros fuimos directamente a los diarios a pedir que se publiquen la nota que hemos escrito y que vayan avanzando en este sentido y vayan difundiendo también los diarios, que es algo importantísimo y que es algo difícil también porque, como sabemos, los medios públicos siempre tienen también intereses atrás, sobre todo los medios locales, presiones, y que muchas veces hemos escuchado periodistas que nos decían nos gustaría publicarlo o nos prometían publicarlo y después no pudieron hacerlo. Así que tenemos también ahí que buscar medios alternativos y de hecho nos ayudaron mucho la red de medios alternativos en toda Argentina. Por ahí pasamos a la próxima diapositiva. Acá ven algunas de las iniciativas que hemos hecho, ¿no? Siempre tratamos, se hablaba de creatividad y tiene razón el Cristian, ¿no? Más allá de los informes técnicos, tenemos que volver a involucrar la ciudadanía y una de las formas más lindas de hacerlo es a través de la creatividad. Entonces, cuando muchas veces nos contactaban grupos de artistas o algo así que querían hablar, que querían visibilizar la problemática, porque la mayoría de la gente está en contra del desmonte, ¿no? Pese a que después con argumentaciones económicas o políticas o intereses, decimos, privados, se trate de hacer notar que no, pero la mayoría de la gente no está en contra del desmonte. Entonces nos contrataron gente que hacían murga, artistas callejeros que querían hacer murales, grafitis que hemos hecho durante las marchas. Nos convocaron a festivales organizados sobre la temática. Esto es re importante porque mantiene un contacto con la ciudadanía y hace no solo de que informamos justamente de la problemática, sino también que recibamos opiniones y pasa de todo. De vez en cuando también nos pasó de recibir a alguien que dijera yo estoy favorable, a mí me gusta el desmonte, muy bien, no hay problema, o sea, no es esto. Por la mayoría de las veces es al revés. Yo recuerdo una anécdota así, como cuando íbamos charlando una vez en Remis con unos compañeros y cuando bajamos del Remis y salimos afuera, el remisero mismo nos dijo, estuvo callado todo el tiempo, la verdad que hacen bien. Y además nos dio datos de un tal campo donde estaba pasando esto. O sea, como que la gente participa, porque cuando escucha se suma y quiere participar. Vamos a la próxima diapositiva. Obviamente las marchas son algo importantísimo. La marcha, los paros, decimos, una forma no solo de contarnos un poco y de visibilizar el problema, sino es también la base para poder presionar, porque sabemos que hay una inercia, llamámoslo así, en el sistema, en cambiar las reglas de juego. El desmonte se da no desde los últimos años, se da desde las últimas tres o cuatro décadas, así que tenemos en general todo un sistema de inercia que si bien percibe que está cambiando, se habla de cambio climático, de la necesidad de parar el desmonte, o no saben o no quieren modificar, decimos, el actual sistema económico.
Y la única forma para presionar es a través de las calles. Se puede sumar también las movidas por internet, son re importantes, ¿no? Como esta también que estamos haciendo, es una forma de visibilizar. Hay paros virtuales que se están dando y toda esta cosa, pero la verdad es que hay que ir a la plaza si hay que animarse. A nosotros nos costaba, porque justamente mucho somos gente tímida, decimos la verdad, muchos de los que estamos en esa, no o pensamos de ser pocos, ¿me entendés? Que esta es otra cosa que nos autoinhibimos, ¿me entendés? Cuando en realidad, convocando, hablando con la gente, se suman muchísimos actores y hemos tenido marchas que para hacer resistencia a una ciudad chica fueron importantes, de hasta 2.000 personas, por ejemplo. Creo que esto es fundamental. Otras acciones, porque son todas, ¿viste? Hay que probarla todas directamente, ¿eh? No hay una solución nomás. Más todas están conectadas una con la otra. Es también el diálogo con las instituciones, ¿no? Es que nosotros nos ponemos como una barrera y decimos, ellos están equivocados, nosotros tenemos la razón. Tratamos de mantener un diálogo, tratamos de acercar a los ministros, a los gobernadores, nuestras razones, explicamos que hay alternativas, recolectamos firmas, muchos compañeros se fueron a recolectar firmas en las calles peatonales de resistencia y cuando nos invitan o cuando lo propusimos y nos aceptaron, fuimos a reuniones directamente con secretarios del gobierno o en la Cámara de Diputados. Esta es una reunión que pasó el año pasado en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. ¿Por qué este diálogo es importantísimo? Primero, porque es otra forma más para brindar nuestra motivación y nuestra presencia, y segundo, porque nos permite también entender un poco los actores que tenemos del otro lado, ¿no? O sea, para tener un poco una mapa de los actores que están del otro lado. Pasamos a la próxima diapositiva y después llegamos a considerar otra pata más de esta lucha, si quieren, que es la de estar en los tribunales. En los tribunales, en este caso, nosotros nos sumamos como amicus curia en un juicio para unos 53 predios que se recategorizaron acá en la provincia del Chaco entre 2013 y 2018. Fue un juicio empezado por el Defensor del Pueblo acá en la provincia del Chaco. Lamentablemente, si bien muchos han aportado pruebas, decimos que estas recategorizaciones parecidas a las que ocurrieron en Salta son ilegales, son, decimos, una trampa a la ley de bosque, todavía no se ha llegado a una conclusión. Este juicio está todavía abierto y esperemos que pueda seguir después de esta cuarentena y llegar, decimos, ¿no? a una conclusión. Pero hemos tenido que estar en los tribunales también, hacernos un poco de coraje, de valor, vencer un poco esta timidez o el miedo de algunos de los participantes de estar, porque es importante estar en todos los sectores, ¿no? El político, decimos, el ejecutivo, el judicial, así como en las movidas culturales y, vuelvo a repetir, en la calle, que es fundamental. Porque si no presionamos todo, es difícil que el sistema que está con tanta inercia pueda llegar a cambiar. Dos o tres historias acá que quiero comentarles justamente para que entiendan el problema, porque si no nos perdemos siempre en concepto, no tanto como en lo que son las batallas directamente. Estas son imágenes que ven de Caramtá. Caramtá es el yaguareté que se descubrió, decimos, el año pasado en el Impenetrable. Premito algo, en realidad nosotros en los grupos de WhatsApp nos llegan siempre denuncias. Este año nos pasaron denuncias, por ejemplo, de tapires que mataron en el Impenetrable. Esto está al orden del día por razones que no quiero explayarme, explicar, pero no es algo, decimos, nuevo. Pero también nos llegaron imagen muy lamentable de cachorros de puma que mataron que han matado por diversión nomás. Que la verdad que para agarrarte con un cachorro hay que tener, no sé, no tengo un adjetivo. Este jaguar que ven es el primero, si quieren, que se pudo demostrar que existía en el Impenetrable hace muchos años. Hubo avistaje en el Parque Nacional Copo, pero se dejaron de ver, si no me equivoco, entre el 2005 y el 2010, no recuerdo bien.
Y de ahí había voces de los pobladores que están en el Chaco, que nos hablaban de Yaguareta y todo eso, pero la comunidad científica nunca había llegado a encontrarlo uno. Y se consideraba que en todo el Chaco no estaban, no están más de 20 Yaguareté, que si uno piensa lo grande que es el Chaco, son muy pocos estos Yaguareté. Bueno, estos Yaguareté se encontró en el Parque Nacional Impenetrable y es importantísimo porque demuestra cómo un parque nacional puede ser casa de especies que si no serían absolutamente sin posibilidad de seguir existiendo. Vamos a la segunda diapositiva, a la próxima diapositiva. Bueno, justo decimos meses después que todo eso que se dio a conocer, que se había encontrado finalmente y se había reportado la presencia de un yaguareté en el impenetrable, empezamos a ver que siguen avanzando los desmontes. Esto que están viendo es una imagen del lado de La Fidelidad, que no es Parque Nacional, del lado de Formosa, donde siguen los desmontes todo en el perímetro de La Fidelidad. Se ven muy bien, para quien conoce la imagen satelital, es lo que es verde oscuro, decimos casi negro, es el monte. La parte blanca es el suelo que queda expuesto, decimos, a los rayos solares y por eso parece tan blanco en los desmontes. Las líneas que parecen humo son humo. Son humo porque muchos de los desmontes comportan también que se quemen todo lo que queda durante un desmonte. Pero la noticia más alarmante fue de hace poco, creo un par de meses atrás o un mes atrás más o menos, a donde se empezó a circular la noticia que se encontraron una picada, unos deslindes que se estaban abriendo adentro de La Fidelidad del lado de Formosa. Como muchas de las denuncias que nos llegan a Somomonte, hemos averiguado también, decimos esto, porque tratamos de averiguar la verdad, con tanta fake news que dan, decimos, vuelta al planeta Tierra, tratamos de averiguar las fuentes, y efectivamente, consultando imágenes satelitales, nos hemos encontrado con esta, que son 5 picadas, una es de 10 kilómetros, la otra son 4 picadas de 7 kilómetros. Hace poco día estuve averiguando, y entre paréntesis está bueno esto también, todas las imágenes satelitales hoy están disponibles a todos. Estas son imágenes del Landsat 8, que es una misión espacial pública, y entonces quien tiene paciencia y puede acceder a las imágenes satelitales y verla en primera persona, tendencialmente. He visto que estaban abriendo una quinta picada paralela a la 4 que están allá. La verdad que esto es el territorio justamente del yaguareté que hemos visto. Tal vez tenemos que entender que los yaguaretés pueden llegar a ser 50 kilómetros por día caminando para buscar una presa, así que no es difícil que pueda cruzar un río tranquilamente. Además, el río es el hábitat de un yaguareté. Y nos encontramos con que este desmonte en realidad es aparentemente legal. ¿Qué quiero decir con aparentemente legal? Se encuentra en una zona de la ley de bosque que es verde. La verdad que no termino de entender cómo es posible que del lado de La Fidelidad en Formosa haya una zona verde. Y en cuanto tal, es posible que se desmonte. Contemporáneamente, y investigando, preguntando a varias personas, nos dimos cuenta que no había ningún permiso, ¿me entendés? O por lo menos no se hicieron la audiencia pública para este tipo de desmonte. El desmonte no son tanto en sí la línea que vieron, que esto sería secundario, estamos hablando de unos 40 kilómetros de picada, sino que si después empiezan a avanzar, como muchas veces pasa, y esta línea que son deslinde empiezan a ser desmontada, como pasó en toda la zona alrededor de La Fidelidad, significa perder 8.000 hectáreas. Hace poco recibimos una respuesta del ministro de Producción y Ambiente de Formosa, que dice que no hay ningún desmonte en la Fidelidad ni en la cercanía. La verdad que nos deja bastante perplejo una respuesta de este tipo, porque con evidencia semejante no se puede negar. Que nos hayan dicho no estamos al tanto de permiso otorgado o algo así es entendible, pero que nos digan que no existen desmontes nos parece que poco respetuoso, decimos, ¿no? Porque hoy en día cualquiera puede averiguar que efectivamente se hicieron estos desmontes. Contemporáneamente, y esta no es un problema solo de Formosa, es un problema de toda la provincia del norte de Argentina, Greenpeace mismo ha denunciado que sigue, decimos, el desmonte en estos días, en estos días de cuarentena, en todo el norte de Argentina. Esto es uno de los mensajes que circulaba, dice, cortar algarrobo centenario en el impenetrable no es una actividad esencial en cuarentena. Y esto nos engancha a otra historia que le quería contar para que tengamos una idea. Esto fue justo en el 2015,
unos amigos, cuando estábamos allá en el Impenetrable, nos acompañaron a conocer un algarrobo, la imagen que ven en alto a la izquierda, a donde estaba una inscripción, que es la que ven abajo, dice 1903 V. Arquati. Esto se encontraba sí, adentro de la 20.000 hectáreas Huichí de Nueva Pompeya. Y justo lo que un amigo Huichí que conocíamos se puso a investigar de qué se trataba. Y llegó a la conclusión que aquella escrita era del agrimensor que en el 1903 había medido las 20.000 hectáreas que hoy son de los Huichí de Nueva Pompeya, que en aquel entonces eran de los misionarios franciscanos que habían abierto la misión de Nueva Pompeya. Imagínense el significado de todo eso. En el medio del Impenetrable se encuentra un árbol que es un esquinero, si quiere, utilizado por este agrimensor, y hoy estas 20.000 hectáreas que eran de los franciscanos son propietarias de la comunidad Huichí. Creo que pueden entender que era un árbol de un enorme valor, pero sobre todo de un enorme valor cultural, veniendo a lo que era un poco el discurso de la charla de hoy, y contemporáneamente un árbol muy antiguo. La cosa más interesante en todo eso es que el agrimensor, un tal Vincenzo Arquati, acá en Argentina llamado Vicente Arquati, que vivió en Salta a principio, entre final del 1800 y principio del 900, era italiano. Entonces, cuando pude volver, decimos, a Italia una vez, empecé a investigar si todavía había traza de la familia, era de Filetino, una localidad cerca de Italia, descubrí que había participado en las revoluciones que habían llevado a la independencia, a la unificación de Italia a final del 1800, y que por esta razón tuvo que escaparse porque lo buscaban los austríacos, que en aquel entonces eran parte, decimos, de lo que detenían el territorio italiano. Se vino acá en Argentina y empezó su vida. Mientras estábamos reanudando todo eso, me llega un mail de un amigo de este amigo, decimos Huichí, de Pompeya, que nos cuenta que cortaron el árbol. No, la verdad que no podía creerlo y no lo puedo creer todavía hoy en día, ¿me entendés? Porque el valor lo cortaron para un algarrobo. El valor que podía tener a nivel biológico, cultural, para la comunidad Huichí, para toda la comunidad del Chaco y para la historia del Chaco, era inmenso y se ha cortado como un árbol cualquiera. La anécdota de esto, cuando era tan grande y era tan importante este algarrobo, que cuando tratan de sacarlo con el tractor, no logran sacarlo con el tractor. Entonces viene otro, un segundo tractor desde Pompeya para sacarlo y tampoco logra. Entonces los madereros que lo habían cortado como si fuera cualquier otro algarrobo, lo dejan ahí. Gracias a Dios lo rescata la comunidad Huichí, hoy está en la comunidad Huichí de Nueva Pompeya, pero hemos perdido un árbol vivo que era memoria viva, decimos, de la historia de todo el Chaco. Voy a la segunda, a la próxima diapositiva. Estas son algunas imágenes para entender, ¿era esto que hemos visto, esta historia de este árbol, es algo excepcional? La verdad que no, ¿eh? Acá ven esta imagen, esto es lo que se está cortando en el Impenetrable hoy en día también. Son algarrobos, miren, este camión es un algarrobo que tiene solo cuatro rollos, significa que son centenarios, posiblemente capaz algunos de estos podrían llegar a tener más de 1000 años. En Córdoba, donde está Cristian, hay un algarrobo que tiene 1200 años, ¿eh? Así que imaginen lo que estamos cortando. Y no significa que uno diga no corten. Lo que pasa es que, como toda la cosa, habría que tener un poco más de filtro, ¿no?, en las acciones que estamos haciendo. Cortarlo sin darle ningún valor agregado, muy poco valor agregado, para terminar siendo ventana a árboles que tienen por ahí cientos o miles de años, y tendríamos que preguntarnos qué está pasando. Hay la posibilidad de hacer una industria forestal más comprometida con el ambiente, y se trata de desarrollarla, ¿no? Porque todavía acá en Chaco la industria forestal, que repito, puede ser una parte, una solución al problema, no una parte del problema, necesita actualizarse, necesita hacer varios cambios y meter en juego, preguntarse ellos mismos lo que están haciendo. A la próxima diapositiva, esta era justamente la comunidad de Nueva Población, que era la comunidad donde estábamos trabajando en aquel entonces. Este es un algarrobo que, gracias a Dios, todavía está en pie, otro de los algarrobos centenarios del Impenetrable. Y con la última diapositiva creo de cerrar esta historia, estos son
de vuelta los compañeros huichí allá de Nueva Población, y algunas imágenes del impenetrable. Con esto un poco cierro y me dicen ustedes cómo seguimos. Bueno, muchas gracias, Dardo y Cristian, por la presentación, los detalles y permitirnos contar su historia a través de nuestro canal. Por ahí, antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría retomar un poco lo que decía Cristian respecto de la diversidad de culturas, de conocimientos, de género, de capacidades, y por otro lado Dardo también comentaba respecto de algunos miedos que pueden haber al principio, pero la necesidad de salir a la calle y hacer iniciativas de incidencia integrales. Me gustaría por ahí preguntarles un poco acerca de qué mecanismos utilizaron internamente en los colectivos de los cuales forman parte para canalizar todas estas cuestiones y fortalecer los colectivos y poder canalizar los objetivos que tienen. Si nos pueden comentar un poco. Arranca el que quiere. Sí, yo en particular por ahí, el caso del Corredor Sierras Chicas es muy local, regional, pero el funcionamiento de esta red, la Coordinadora Ambiental de Sierras Chicas, tiene un funcionamiento asambleario, tratamos de que haya una horizontalidad de diálogo en qué es lo que creemos que pueden ser soluciones a estas problemáticas, con los conflictos que se van dando. Obviamente también son diferentes, tienen puntos en contacto, pero son diferentes, por lo cual cada organización tiene decisiones y lógicas propias de cómo abordarlos, pero la red, la idea es que se puedan fortalecer miradas alternativas en común y apoyos también en común a esas problemáticas locales que tienen ejes comunes con en diferentes lugares de la región, llegando, en el caso de Sierras Chicas, complementándose con el resto de la provincia, llegando también a un funcionamiento asambleario en una tónica similar, en esto que mencionaba que es la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, puntualmente conformada en 2016, 2017, 2018, fueron los momentos más álgidos, más problemáticos, cuando se quería imponer un proyecto de actualización del ordenamiento territorial por ley en la legislatura, sin ningún tipo de proceso de trabajo previo, consensuado, participativo, con hasta incluso lo que por ahí no mencionado, con hasta incluso lo que por lo menos cae de maduro, que debe ser la participación de actores generadores del conocimiento, como es del sistema científico, de organizaciones técnicas, civiles, ni qué hablar lo que ese proyecto representaba en la ausencia total de participación de la ciudadanía y de las voces de lo que está sucediendo en el territorio, por lo cual se favorecían intereses sectoriales, económicos particulares de sociedades de productores, de grandes productores ganaderos, más que todo de algunos sectores de la provincia. Y es eso, es un funcionamiento asambleario tratando de que haya una posibilidad de oportunidad de que todas las voces puedan participar y tratar de consensuar entonces miradas comunes y alternativas comunes, a lo que después puede ser esto que compartía Dardo, los procesos de llevar esas voces y esos acuerdos desde estas redes de trabajo de estas diferentes organizaciones, llevarlas en conjunto a estos ámbitos gubernamentales. Obviamente, cuando hay una negación total del espacio de reunión, ni siquiera hablar de diálogo, sino de reunión, se llega a esas acciones colectivas masivas en el ámbito público, en la calle, o de diferentes formas, no solo la movilización, sino la movilización expresada en estas acciones que mostraba Dardo, que sucedían en Chaco y son las que sucedieron en Córdoba, a nivel cultural, a nivel público, a nivel artístico y a nivel masivo por los diferentes medios, ¿no? Entonces, cuando no había oportunidad de reunirse, era sin duda la estrategia fundamental el visibilizar por absolutamente todos los otros canales de comunicación. Pero si hay oportunidad de reunirse y hay oportunidad de empezar a discutir cuál puede ser el proceso de trabajo
para involucrar esas voces, para involucrar esos consensos de diferentes redes, diferentes organizaciones. Codebona era una gran coordinación de diferentes regiones de la provincia de Córdoba, que tenía reuniones locales, tenía reuniones regionales y luego reuniones provinciales. Era una cascada de encuentros que se sucedían para poder consensuar los puntos fundamentales. Luego, bueno, sin duda se dan procesos de diálogo, se deberían, en lo ideal, dar procesos de diálogo con los ámbitos gubernamentales, en función de que, vuelvo a insistir, la participación entendida como llevar propuestas, llevar alternativas, incluso llevar ideas de cómo se puede dar el proceso de decisión sin que lo que se esté llevando sea la solución a ver si se la aceptan o no. En general, en el proceso de Codebona, del ordenamiento territorial del bosque nativo, esta conflictividad de la actualización del OTBN, del ordenamiento de bosque nativo, en realidad lo que no se quería dar era, desde el ámbito gubernamental, era la oportunidad de desarrollar reuniones, talleres de trabajo y discusión de cómo debía ser el proceso, ni siquiera eso, porque en realidad lo que se quería dar era oportunidad a muchas más voces, oportunidad a muchos más espacios de ir al territorio y no centralizar, porque participación también, entre tantos aspectos que puede ser entendida, es tratar de ir a los diferentes territorios, tratar de ampliar espacialmente, no solo desde el punto de vista conceptual o técnico, sino ir a los territorios y tratar de brindar la oportunidad que otros actores en un proceso de trabajo pudieran entonces dar su voz y dar sus posturas de cuáles pueden ser las soluciones o las alternativas. Es decir, la red incluso proponía un proceso para que los territorios fueran los que decidieran, ¿no? Entonces, de ahí también un poco es que tomamos o desarrollamos las ideas que desde la Coordinadora de Sierras Chicas queremos para el Corredor Sierras Chicas, es tratar de que en estos encuentros masivos que se hicieron de talleres, ¿no? Con ejes temáticos puntuales, con objetivos a cumplir en esos talleres, lo que propone la coordinadora es dar esos espacios, promover de que el sector público asuma la responsabilidad como autoridad de aplicación de velar por la efectivización de esos espacios, que es a donde tenemos que ir llevando nuestras voces y llevando nuestras soluciones y consensuándolas. No quiere decir que la coordinadora en el Corredor Sierras Chicas es la que va a tener la voz de las soluciones y estamos esperando que el grupo impulsor las tome como válidas. No, lo que queremos es que se valide la idea, la posición, la visión de que se tiene que dar una continuidad de un proceso de construcción territorial para que una enorme cantidad de actores más, en una diversidad enorme de miradas y de visiones, puedan llegar a relacionarse y buscar esos consensos, y entonces el Estado, desde el punto de vista gubernamental, tomar eso como un insumo fundamental, prioritario, para establecer las políticas públicas. Gracias, Cristian. Súper claro. No sé si, Dardos, querés sumar un poco a esto, de si tenés algo para comentar respecto de mecanismos internos de toma de decisión, cómo fortalecieron al colectivo y al logro de objetivos. Bien, como te comentaba antes, como les comentaba antes, somos en realidad una asamblea, y es una asamblea tampoco tan formalizada, con lo cual significa que, por ejemplo, no tenemos, ¿no?, una organización, no tenemos un presidente, no tenemos secretarios, no tenemos voceros, ¿no? Yo por eso cada vez que voy a una asamblea, cuando me preguntan a mí o a algún otro compañero, aclaramos esto, ¿no? Que no somos voceros encargados de decir, sino que muchas veces decimos nuestras opiniones personales, así como en la asamblea tenemos libertad de expresión y horizontalidad. Esto, por un lado, complica, porque seguramente hay momentos institucionales a donde, por ejemplo, te preguntan si tenés personería jurídica. Nosotros no estamos teniendo personería jurídica, si bien varias de las organizaciones que están adentro de Somos Montes sí tienen personería jurídica. De por sí la asamblea no la tiene, ni tenemos formalizado un vocero, que, repito, puede tener su contra, pero es un privilegio de
de no verticalizar, ¿no?, la participación, que esta es una de las cosas importantes, porque por lo general se trata siempre de encontrar un solo interlocutor, o decimos, no quiero generalizar, pero se busca un solo interlocutor porque así es más fácil tratar de canalizar a través de él o de ella, ¿no?, la lobby que pueden hacer algunos sectores para convencer. Cuando se encuentran de frente a una verdadera asamblea horizontal, decimos, con participación libre, es más complicado. Así que tiene su pro y tiene su contra. En la asamblea, nosotros, por ejemplo, donde nos veníamos juntando, éramos un promedio de 20, 30 personas en cada asamblea acá que estábamos organizando, y tratamos de que si hay necesidad de llegar al voto, porque bien, explicamos esto, ¿no? Estamos tan convencidos de que todo tiene que decidirse por los votos y por mayoría, porque en democracia se hace así, ¿no? Pero hay cosas donde por ahí llega un compromiso entre todos, donde todos estamos de acuerdo, que esto es más importante aún, ¿no? Cuando se vio necesario votar, se decidió, por ejemplo, de tener un mínimo de participantes y cuáles fueron las reglas. Pero repito, no está formalizado esto, y creo que es importante porque como somos Monte, es más un espacio de diálogo que no un espacio decisional, es más una plataforma para que después los participantes o las organizaciones participantes puedan justamente participar o menos a la iniciativa. Buenísimo, súper claro los dos, y gracias por responder. No sé si ahora los chicos de comunicación están tomando las preguntas y si nos comparten. Muchas gracias, gracias por toda la explicación. Tenemos algunas preguntas, hicimos alguna selección para no extendernos mucho más, pero una de las preguntas de los participantes es: ¿por qué creen que se observa un desmonte tan brutal en áreas de Salta, vecinas al Chaco, y comparativamente menos impacto en la provincia de Chaco? ¿Si creen que hay mayor conciencia ambiental o ciudadana y o política, si se necesita, o simplemente que el Chaco está retrasado temporalmente y en unos años estará como Salta? Esa es una de las inquietudes que transmiten los participantes en el chat. Por ahí no sé si Ricardo quiere aportar. Bueno, perdón, justo se cayó la conexión, me estaban leyendo la pregunta, no escuché. Les repito la pregunta, va por el lado de si los desmontes que están sucediendo en Salta en comparación a los de Chaco, si hay una cuestión de que el Chaco está retrasado temporalmente y en unos años estará como Salta, o hay otro tipo de factores que están influenciando en que haya un desmonte tan, tan fuerte en Salta en comparación con la provincia de Chaco. ¡Qué pregunta compleja! La respuesta más rápida que te puedo decir es que no estoy seguro, ¿no?, de por qué hay esta diferencia. Sin duda hay que considerar distintas, decimos, factores. Primero es el tiempo que lo sabe. Chaco está un poco atrás respecto a Salta en distintas cosas, pero no es el único factor. Hay varias diferencias. Primero, la parte norte del Chaco es la parte que menos presión hasta hoy en día ha recibido, porque el desmonte se dio antes en el suroeste chaqueño. Hoy en día el bosque que tenían más, el corredor de los Tres Quebrachos, por ejemplo, no existe más, ¿entendés? Y recién hoy está avanzando sobre el metral, le decimos. Entonces, efectivamente, está atrasado respecto a la situación donde la parte desmontable era ya la del impenetrable del lado del Chaco, llamámoslo seco, del lado salteño. Pero después, muchos, es difícil, prefiero no decir que
enfatizar la importancia de ligas agrarias que tuvieron acá en Chaco respecto a la formación histórica de Salta. Históricamente, Chaco es joven, fue territorio nacional hasta el 1960. O sea, hay muchas razones de por qué es distinto. Y es distinto, por ejemplo, también de Formosa. Ojo, cada provincia, o de Santiago del Estero, cada provincia tiene su particularidad. Algunas de estas ayudan a que se deforeste o se desmonte menos, y hay otras que lo aceleran, pero también después son las dinámicas que están de su territorio. Cuando empezamos a hacer reuniones, por ejemplo, nos encontramos con que venían ya muchos actores trabajando el tema hace años. Ahora, por ejemplo, vino a estar Rolando Núñez, que era del Centro Mandel, que denunciaba hace más de 2 décadas también la cuestión de Chaco, pero también hay otros colectivos importantes, y también hay mucha gente que es ligada a la agroecología, por ejemplo, a Chaco, que para nosotros es muchísimo. Sea la vemos, o decimos los campesinos, unas de las soluciones al problema del desmonte, ligado a la agroecología, vemos una alternativa productiva para evitar estos monocultivos con fumigaciones encima. Y esto ya se estaba dando hace varios tiempo acá en Chaco, y en algún sentido nos inspiramos también a experiencia de Córdoba, para decirla en palabras. Sí, ahí creo que sí, Ricardo. Pero yo quería complementar en la línea de lo que iba diciendo, de que sin duda hay un contexto en este mapa de actores, en esta diversidad que veníamos hablando de actores, un mapa social de los actores. Creo que si lo pudiéramos describir en la situación de Salta, serían actores territoriales, quienes viven en el territorio, pero fundamentalmente quienes están teniendo la tierra, ¿no? Las grandes superficies, las grandes unidades productivas de Salta. Habría que indagar en esos aspectos para poder, desde el mapa de actores, ahí ver por qué es que está sucediendo algo que para mí lo fundamental es que hay una política pública gubernamental de la provincia de favorecer de ese mapa de actores a determinados actores con determinados modelos de producción, que sin duda son grandes tenedores de la tierra, son grandes empresarios, son pools empresariales, que me parece que están siendo favorecidos por una política pública gubernamental que dio luz verde, y lo decimos casi hasta metafóricamente, digo, pensando en lo que son las zonas verdes del ordenamiento territorial de bosque nativo, que Salta tiene zonas verdes de quebrachales, de centenarios, ¿no? En zonas verdes, que es la que permite el cambio de uso del suelo, que es el desmonte, ¿no? El desmonte total. Y eso es una política pública favoreciendo a un segmento muy particular, muy puntual de actores económicos, ¿no? Que son los que están teniendo la tierra y están ejecutando ese tipo de producción, sin quizás a otro segmento que por ahí está también teniendo esa autorización de usar productivamente los bosques de esa forma. Quizás no tampoco hay una política pública clara de alternativas como las que mencionaba recién Ricardo, de otros modos de producción, sino simplemente avalar de que si hay un pequeño productor que necesita extraer forestalmente, directamente no se le acompaña, no se le ayuda a quizás pensar otro modelo de producción que no sea una extracción total, ¿no? Que pone en jaque no solo biodiversidad, sino también estabilidad ambiental y servicios ecosistémicos, con lo que implica eso, el impacto al bien común social a una escala muchísimo más grande. Entonces, yo creo que lo fundamental es que hay una política pública clara, decidida, de permitir que se desmonte, permitir de que haya un modelo de producción particular, y que sin duda favorece un segmento particular de actores económicos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Dardo, por las respuestas y por las aclaraciones. Para ir cerrando, y creo que va en línea con lo que estaban diciendo, pero tal vez a modo de reflexión y para retomar la temática que un poco nuclea este webinario respecto de la participación ciudadana, lo que consultan es si el hecho de que se comprometa mucha gente es suficiente para frenar los desmontes, o depende mucho también del ejercicio de los que tienen más poder. Creo que como cierre y a modo de reflexión y recapitulando un poco lo que venían diciendo, nos gustaría también escucharlos.
Ricardo, metele nomás. Bien, sí, aprovecho si no cae la conexión. Perdón, capaz que me atrevo a decir algo demasiado, pero el poder lo tenemos todos, el poder lo tenemos todos, lo tenemos nosotros, ¿no? Si tenemos que sacarnos de la cabeza de que somos una minoría, o tenemos que sacarnos de la cabeza que los poderes son más fuertes de nosotros. Es claro, hay que saber el mapa de actores, todo eso, pero si pensamos que hay alguien invencible, no es así. Fíjense que hoy en día se están haciendo juicios contra Monsanto, cuando apenas 10 o 15 años atrás era algo impensable, impensable. ¿Y quién hizo todo eso? Y lo hicimos entre todos. Entonces no hay nunca que renunciar. Es claro que en el momento que manifestemos nuestros ideales, lo luchamos, participamos, volvemos a la calle, ocupamos los espacios, hacemos asamblea, es muy difícil que haya un poder que logre, decimos, a ganar en este sentido. Así que quiero ser positivo y pensar que si la gente en serio tiene compromiso, sí se puede, no hay algo que no se pueda. Sí, y complementando simplemente que en esos procesos de lo que siempre se dice empoderamiento, de ejercicio de poder ciudadano, o de lo que significa entender la posibilidad de lograr una alternativa, una solución a todo lo que nos sucede, es pensar en esto de las diversidades, que no tenemos que tener miedo a las diferencias, pero sí tenemos que tratar de contemplar qué procesos los más sanos posibles. Nosotros estamos buscando la salud de la biodiversidad, estamos buscando un ambiente sano, ¿no? Lo que menciona nuestra Constitución. ¿Por qué también no concentrarnos en buscar los procesos más saludables, más sanos, de poder contener a la diversidad que tenemos clara, tenemos claro de que estamos necesitando otro tipo de política pública, de que estamos necesitando otro tipo de formas, de un cómo diferente construir política pública, y que canalizar lo más saludablemente posible la convivencia de las diversidades, que las diferencias no tiene que ser algo negativo, que los conflictos se dan porque hay intereses, hay visiones diferentes, pero hay que abordar el conflicto y hay que abordar la diversidad de actores que tienen esos conflictos en función de procesos saludables y sanos donde podamos llegar a soluciones y que no simplemente sea una catarsis eterna de lo que significa constantemente estar hablando de lo que nos sucede en cada uno de los territorios. Yo creo que hay que apostar a un cómo diferente, hay que apostar a la participación en procesos saludables de convivencia, de abrazar la mayor diversidad posible de visiones para encontrar los consensos, encontrar los puntos en común y de ahí construir otro tipo de política pública que es la que necesitamos. Bueno, para ir cerrando, entonces me encanta que hayamos cerrado con esta pregunta y bueno, creo que no queda dudas que sí, que necesitamos participar, que de hecho agrego, me atrevo a decir que no hubo ningún cambio importante social ni ambiental particularmente que no haya sucedido sin la participación ciudadana, o sea, no nos tenemos que ir tan lejos, podemos ir a Mendoza el año pasado con el tema de la minería, mismo la ley de bosques. Así que, bueno, la verdad es que en nombre de Vía Silvestre quiero agradecerles a Cristian y a Dardo. Para nosotros es un placer y muy importante contar con este vínculo con ustedes y también dar este espacio nuestro para que ustedes puedan contar sus experiencias y ojalá sea la continuación de un trabajo conjunto por fuera de las cámaras, por así decirlo. Y bueno, damos por finalizado hasta acá y bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, perdón si hubo preguntas que quedaron sin hacer, espero que hayan más espacios como estos y bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por este espacio y buenísimo, y estamos en contacto, mil gracias. Un placer haber compartido el espacio con Ricardo y con todo el equipo ahí de Fundación, muchísimas gracias. Bueno, gracias de vuelta, gracias Dani, gracias Cristian, gracias Dardo, un honor la charla. Invitamos a todas las personas que estuvieron viendo a que entren en la web del Compromiso Gran Chaco, en compromisogranchaco.org. Recordemos que este webinario es uno de los que estamos haciendo en el marco de la Semana de la Biodiversidad. Y mañana tenemos el último esta semana,
Es uno muy importante para nosotros también porque va a contar con la participación de Marina Harteneck, la presidenta de Fundación Vía Silvestre, en una charla con Manuel Jaramillo, que es el director general de Vía Silvestre. Y vamos a estar hablando un poco justamente de la vida silvestre a través de Fundación Vía Silvestre. Así que los esperamos a todos y a todas mañana a las 5:30 de la tarde en este mismo canal de YouTube. Y nos volvemos a encontrar pronto. De vuelta, gracias a todos los que participaron y nos vemos mañana. Gracias.